Hace siglos, según cuenta la leyenda, la gente del jiennense barrio de la Magdalena vivía atemorizada por la aparición de un lagarto de grandes dimensiones que se escondía en una cueva cercana a un manantial. Animales y personas desaparecían cuando iban a la fuente. Un preso condenado a muerte se ofreció un día a matar al lagarto a cambio de su libertad. Bien entrada la noche, el preso colocó en el suelo una larga hilera de panes que el lagarto se fue comiendo siguiendo el rastro del hombre, que continuaba lanzando panes mientras huía a caballo. Ya en la plaza de San Ildefonso, en vez de pan, el preso lanzó un saco de pólvora que el animal también devoró y seguidamente explotó. Los fragmentos de aquella criatura vagaron durante siglos en la memoria de las gentes y de las cosas. El espíritu del lagarto se posó hecho añicos en la materia y allí siguió oculto, imperceptible a lo largo del tiempo. Siglos después, en el año 2011, se da una circunstancia que tal vez estuviese escrita en alguna parte. El encuentro de dos artistas que deciden unir su fuerza, visión y habilidad para encontrar todas las piezas del puzzle y reconstruir la bestia esparcida. Belin, raza linarense, 1,80 metros, 85 kilos, moreno, grafitero internacional, escultor, pintor. Sus murales se pueden ver en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Sao Paulo, Tel Aviv y Berlín, entre otras. Su obra está plagada de personajes fantásticos que asustan a mayores más que a niños. Graffiti evolucionado que ha derivado en realismo fantástico, amor por el arte urbano y necesidad de libre expresión. Su intención, dar vida a los rincones de este mundo por los que me rodea. J.F. Ríos, raza serrana, 1,75 metros, 80 kilos, castaño, artista multidisciplinar. Su obra se puede ver en Orcera, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Torres, Bailén, Alcalá la Real, Santa Elena o Jaén. El resto del mundo se lo pierde. Lo suyo es manipular el objeto cotidiano y utilizar el reciclaje. Si es necesario, retuerce un poste de la luz. Imaginativo, arriesgado, inyecta una dosis de aire fresco al arte urbano. Belin y Ríos se encontraron, se admiraron y se pusieron manos a la obra. Para que la pintura dure por los siglos de los siglos. Amén. De todas formas, hemos tenido suerte porque la pared está orientada al norte. Eso quiere decir que no le da el sol en todo el día. El sol es el peor enemigo de los murales. Luego se va a conservar bastante bien. I had the wands, yo.
arenisca también se pueden hacer esculturas. Se cayó de lo alto de un andamio. Como cayó de cabeza, en los pies no se hizo daño. Esto es un lagartizador marca Acme. Esta simbiosis entre Belling y Ríos, al igual que otros proyectos, marca el inicio de una política para fomentar el arte urbano e incrementar el patrimonio artístico de la ciudad. Hacer una ciudad más interesante y atractiva a los ciudadanos y visitantes, haciendo de los espacios públicos museos al aire libre.